Vamos a hablar sobre la educación universitaria y damos la bienvenida a Jorge Mori, director general de Educación Superior Universitaria del MINEDU, para hablar sobre esta deserción universitaria alcanzada. Y hay una cifra de 174 mil universitarios que dejaron de estudiar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Así es, el factor económico es el principal en estas deserciones de los universitarios. Bueno, definitivamente la interrupción de los estudiantes tiene múltiples causas, ¿no? Una de las principales es el tema económico, pero sí es importante señalar que el sistema universitario peruano ya viene arrastrando problemas de deserción en años anteriores, ¿no? La tasa anterior era del 12%, este año estamos en 18.2%, en el marco del análisis que está haciendo el Ministerio de Educación y el seguimiento personalizado a todos los estudiantes, que suman un total de 174.544 estudiantes que habrían interrumpido sus estudios, ¿no? Sí es importante también hacer la diferencia entre los estudiantes de universidades públicas y privadas, porque eso es también una estadística donde en el caso de las universidades públicas estamos hablando de 9%, 9.85%, y en el caso de las privadas es 22%, ¿no? Ajá. Es más del doble en el caso de las privadas que en las públicas. Y en el caso de las públicas, por ejemplo, o incluso las privadas, ¿se ha visto la posibilidad de becas o tratar de ayudarlos para que puedan estudiar? O sea, ¿qué se puede hacer? Porque está, si bien pueden reservar una vacante, están perdiendo tiempo valioso para su propia educación. Por supuesto, este es un problema bastante serio y que el Ministerio de Educación desde el inicio de la pandemia lo ha abordado y que va a continuar en los próximos meses, ¿no? La importante aquí es la meta, es que estos jóvenes puedan volver y retornar a las clases a su universidad, ¿no? Hay cuatro líneas de acción. La primera tiene que ver con seguir el financiamiento a la conectividad. Muchos estudiantes han tenido muchas dificultades o el tema de conectividad, y ahí el Estado ha dado un paquete importante, un primer paquete de 90.000 chips, y ahora lo vamos a ampliar a cerca de 240.000 y 20.000 docentes que van a recibir este financiamiento para la contratación del Internet. El segundo grupo tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades didácticas de los docentes, porque ese también es un tema importante, ¿no? Que los docentes puedan tener las capacidades didácticas, pedagógicas en este contexto. Y para ello el Ministerio de Educación también impulsó y sí, va a seguir impulsando la capacitación docente, sobre todo en las universidades públicas, con el apoyo de organismos internacionales. Así es. Y una tercera línea de acción tiene que ver con el financiamiento directo a los estudiantes, ¿no? Eso quiere decir a través de becas y créditos. Y ahí el Ministerio puso a disposición 24.000 becas para la continuidad, 8.000 becas permanencia para estudiantes de universidades públicas, y está por lanzar también todo un paquete de un total de 10.000 créditos para jóvenes que puedan encontrarse en esta situación de vulnerabilidad económica. Claro. La cuarta línea de acción de nosotros finalmente ya tiene que ver con los aspectos de bienestar y salud mental. Claro. Además, porque esto... Sí, además que muchos de ellos han dejado de trabajar, de estudiar por trabajar, no por ayudar a su familia en estos momentos de pandemia. ¿Ustedes prevén que el regreso de esos alumnos puede ser en enero para las clases de verano o ya tienen que esperar para el 2021? No, nosotros obviamente tenemos la expectativa de que estos jóvenes regresen lo más pronto posible, y para eso se están tomando todas las acciones y las medidas. Creo que el primer caso es que tenemos identificado de manera nominal a los 174.544 estudiantes y podemos hacerle un seguimiento en trabajo coordinado con las universidades, porque recordemos que también, si bien el Ministerio de Educación tiene liderazgo, esto es un trabajo compartido con las universidades públicas y privadas para que a través de sus áreas de bienestar puedan tomar las medidas de mitigación para el tema de la permanencia, ¿no? Entonces es un trabajo bastante articulado desde el sector y las propias universidades. Así es, muchas gracias al señor Jorge Mori del MINEDU, hablando pues de la situación de los estudiantes universitarios.